Hola a todos, aquí estamos de nuevo en Coffee with Founders. Hoy tenemos a Samantha y a Catherine de Cavalance. Bueno, muchas gracias chicas por estar con nosotros hoy y aceptar la invitación. Bueno, hoy ellas estarán contando un poco la historia de cómo empezaron su negocio y lo que está detrás de esas divinas marquesas que conocemos de ellas. Bueno, cuéntenos un poquito de cómo empezó todo, de dónde surgió esta idea, cómo nacieron esas marquesas. Bueno, o sea, todo nace porque estudié nutrición. Siempre he sido una apasionada del tema del estilo de vida saludable, me encanta cuidarme. Una de esas cosas, una amiga me dice como que, mira, siempre cocinas y tal, ¿por qué no haces algo que te podamos comprar? No simplemente cuando vamos a tu casa, ¿sabes? Nos cocinas y tal, sino que un producto, saca algo. Y empecé como que a dar vueltas a ver qué producto podía hacer, porque no quería, o sea, siempre me enfoqué en que fuese algo distinto. Mi primer producto fue unas panquecas, o sea, algo que creo que eso no lo sabe, creo que nadie. ¡Sorpresa! Después pasé que sea unas tartaletas. Y después, poquito a poco, como que comencé con el pay de limón. Y la primera marquesa fue la de limón. O sea, pasé del pay de limón a la marquesa de limón. Cuando empecé a vender la marquesa fue como que el producto que dije. O sea, uno se da cuenta y uno empieza a probar. Y con esa marquesa dije como que creo que este es el producto. Después empecé con la del chocolate. La del chocolate, bueno, fue el hit. O sea, ese es mi producto estrella. La muchacha que nos cuidó toda la vida en mi casa, que era como nuestra segunda mamá, una colombiana, pero la marquesa era el postre típico. O sea, en todos nuestros cumpleaños, si no estaba la marquesa de chocolate de ella, era como que no fui el cumpleaños de Katy o de Sammy. O sea, era típico y nosotras nos matábamos porque todas las tardes nos hicieran un postre. O sea, en mi casa siempre estaba el ponquecito de zanahoria, el de limón, el de naranja, pero la marquesa era como que, o sea, te la comiste, el mejor postre. Y bueno, por eso también tiene como que un significado. ¿Cómo pasó de no sabemos qué día fue, hasta lo que es hoy, una cocina industrial, una compañía, delivery, Venezuela, todo Estados Unidos? Sí, empecé con la cuenta de Instagram, me empezó a seguir gente, me empezaron a preguntar, tuve que estructurarme porque cuando comencé haciendo las marquesas no sabía ni lo que costaba. O sea, yo iba al Publix, literalmente, al que queda aquí en la esquina, y yo compraba la galleta María Sugar Free al precio que estuviese ahí, que me acuerdo que era como $3, que obviamente no tendría, ahorita digo, ¿cómo? O sea, yo les estaba regalando, o sea, era simplemente un hobby. O sea, yo me sentía muy bien cuando la gente me decía, qué divino y tal, pero yo no sabía si eso le estaba perdiendo, no, seguramente, yo sé que no, perdiendo, yo sé que compraba, yo creo, tú lo sabes, Samantha sí sabe. 100%. Literalmente los envases en Michael's, que es la tienda más cara del mundo, o sea, las cintas, todo era, o sea, no, o sea, obviamente no era nada rentable, pero fue como que se fue dando poco a poco, se fue regando la voz. Todas las mañanas me paraba como a las 7 de la mañana y hacía los postres como hasta el mediodía, luego me bañaba y me iba al Doral, a Weston, y yo me iba desde Weston y bajaba Pembroke Pines, Doral, no sé qué, hasta que me volví a Brickell haciendo delivery. Y ese año me dediqué de lleno a eso, pues dije como que bueno, este es mi trabajo, esto es lo que yo quiero hacer, y ahí fue cuando fue agarrando como más forma, porque ya era lo que hacía, o sea, era mi trabajo. Luego de eso, bueno, me caso el año pasado, mi esposo trabaja en Boston, y fue un momento como que muy decisivo para mí, porque fue que me tuve que enseriar y decir, mira, si esto es lo que tú quieres hacer, tienes que empezar a delegar. Samantha vino un día que ahí es cuando empieza Samantha como que inscribirla, mi hermana obviamente, todo, mira Samantha, me ayudaba, necesito sacar el costo de la marquesa de chocolate, y le mandaba, ella me decía, pero Catherine, organízate cuántas galletas, y yo no sé, creo que le pongo 3, 4, no sé qué, ella me sacaba un costo ahí, y yo decía, bueno, dale, y eso se lo decía 5 minutos antes de yo montar el post de que tengo un producto nuevo, o sea, Samantha, dale ya que voy a montar el post, y ella lo hacía por ayudarme, porque bueno, es mi hermana, no sé qué. Y ahí fue como que dijimos, mira, esto se está yendo de las manos, si no te organizas, te va, o sea, yo no dormía, yo me acostaba a las 5 de la mañana, haciendo mezcla, marquesa, no sé qué, me paraba a hacer delivery y tal. Entonces ahí fue como que comenzó y dijimos, mira, vamos a estructurarnos. En ese momento tú estás viviendo en San Diego. Yo vivo en San Diego y yo tengo un trabajo en San Diego, no tiene nada que ver con esto, soy ingeniera y trabajo allá full time. Poco a poco llegó el punto que, bueno, ya no necesitas nada más los mensajes, necesitas también sacar precio, necesitamos, o sea, empezamos a crecer mucho, y obviamente ella necesitaba estructura, o sea, ella tiene unas ideas buenísimas, pero obviamente necesita alguien como que, mira, vamos a estructurar esto, empezamos por acá, o sea, tú no puedes comprar en Walmart, o sea, hay que ir, o sea, hay que hacer todas esas cosas, y ahí fue cuando yo empecé más, sí, a trabajar como que más de lleno, y ya llegó un punto que fue como que, mira, ya tenemos que ser dos socias, o no puedo seguir aquí, o sea, no puede ser que, bueno, ayudarte como hermana, no, muy bien como hermana, pero no me puedo quedar todos los días hasta la hora de la mañana, por amor a ti, ¿sabes? Aquí en Miami también tenemos a mi tía, que es como la encargada acá, porque bueno, creo que no terminé la idea.
bueno, nada, comenzamos con eso y dijimos, hay que estructurarlo, hay que ver cómo empezar a delegar, que fue una de las cosas que más me costó, porque yo soy súper meticulosa, o sea, como que me cuesta entregar lo que estuve haciendo por un año, que la galletita tenía que ir triturada de esta manera y el chocolate por encima, y el llevar un negocio completo, el aprender a delegar, el que, mira, yo tengo que tratar a mis empleados, o sea, fue un tema como que difícil, pero sin duda como que, bueno, gracias a Dios también me han tocado personas que le ponen el empeño, o sea, creo que hasta más que yo, que hacen que el equipo sea muy unido. ¿Cómo haces? ¿Qué es lo más importante para ti para mantener esa paz y armonía y trabajar en familia? El primer punto es que usted tiene que saber exactamente qué hace, o sea, qué hace cada persona. Nosotros sabemos, yo soy número, o sea, para mí todo tiene que ser con números, que nos pasa mucho. Katy es full soñadora, o sea, ya lo que le importa es el cliente, que él esté feliz, que obviamente es muy importante. Entonces nos hacemos muy bien el balance y podemos lograr lo que hemos logrado. Y ya siempre hemos sido mejores amigas, o sea, yo era típica hermana pequeña que quería salir con mi hermana todo el día. ¿Y qué vamos? Sí, yo voy contigo. Sí, yo voy contigo. Entonces siempre nos la llevamos demasiado bien. Un consejo que yo le doy, o sea, doy, así sea con tu familia, con lo que sea, tienes que hablarlo muy claro desde un principio para que no haya confusiones, para que no se sienta una menos que otra, que ella pudiera sentir como que, bueno, es que nadie me conoce, yo me mato a trabajar, porque literalmente yo puedo decir que Samantha trabaja hasta más que yo. Tratar de que la gente entienda de que no soy solo yo, que es mi hermana, y que si te tienes que entender con ella, es con ella. Lo único que obviamente yo siempre digo que hay que mantenerlo profesional. Soy la casa de los pagos de todo el mundo, porque yo soy la de los números. Y obviamente yo tengo que pagar a mi mamá, a mi hermana, tal, yo no puedo que, ah, no, es que hoy se me olvidó pagarte, no importa. O sea, te pago mañana. Sí, o sea, creo que eso también es bastante interesante lo que tú dices, no solamente balancear todo lo que está haciendo cada uno, pero también mantenerlo profesional. Muchísima gente cuando llegamos a Miami nos comentaba, las marquesas, en el momento que las probamos, yo digo, ¿qué tiene esto? Pero no sé si hay una duda, como tú lo comentaste. O sea, eso me gustaría aclararlo a todos, en verdad, porque siempre ha sido como que yo me lo tomaba antes, digamos, como un halago. Pero sí me ha tocado gente que es como que tú estás mintiendo. O sea, tú no dices lo que es. Eso tiene que tener azúcar, eso tiene que tener no sé qué. Y todo este tema de irme a una cocina industrial, una de las cosas que más me movió, y dije, mira, esto yo lo tengo que hacer ya. Y no juzgo a esas personas porque, o sea, yo soy tampoco, porque son increíbles. O sea, no en el sentido de que, mira, no hay una tabla, no hay ingredientes. ¿Cómo te creo? O sea, es un tema de confianza que es lo que siempre agradezco a todas las personas que me siguen y todas las personas que consumen tanto hasta el día de hoy, que creen en mí, en lo que yo les estoy diciendo, porque literalmente es mi palabra. Lo que yo me paro en Instagram a decir, mira, esto tiene esto y esto y esto, y es una confianza que la gente ha puesto en mis manos, es decir, mira, te estoy cuidando, me estoy comiendo tu postre porque tú dices que es esto y esto, pero no tienes nada escrito, no tienes ninguna certificación. Y ahorita estamos trabajando, que bueno, ya no nos falta casi nada en tener las tablas nutricionales. Lo que pasa es que la gente cree que eso es métete en internet y es una tabla. Yo lo pudiera hacer, pero la tabla nutricional tiene que ser aprobada por el FDA, por el Food and Drug Administration, y ellos te hacen unos exámenes, te piden todos los ingredientes que tú utilizas, se llevan todas las fotos de los ingredientes que tú utilizas, se llevan el postre, le hacen evaluaciones a tu postre para comprobar de que eso tiene eso, la cantidad de azúcar, la cantidad de carbohidratos, de fibra, de todo lo. Y ese es un proceso que obviamente no es de un día para otro. Y yo, como que cada cliente que escribe y quiere saber los ingredientes, porque es lógico, porque yo también como cliente soy muy fastidiosa, mira, ¿qué me estoy comiendo? O sea, porque me cuido muchísimo, quiero saber lo que me estoy metiendo. Nosotros siempre damos al que pregunte los ingredientes, o sea, con la lista de ingredientes, y si es necesario mandarte la foto del empaque de la galleta porque no me crees, te la mando. ¿Qué viene para Cabana? Nosotros queremos expandirnos en el producto que tenemos para empezar, o sea, nosotros queremos explotar ese producto, queremos sacar productos nuevos que sean como del mismo... Como relacionados con la relacionados. Y que ¿por qué no empiezan a hacer tortas? O sea, tipo tortas horneadas, porque nosotros no hacemos tortas horneadas. O sea, nosotros tenemos un freezer, o sea, para mí, ¿qué es lo más importante para Cabana? Son los freezers. Y obviamente estamos trabajando, que es una de las cosas que la gente nos pide muchísimo para envíos. Lo que pasa es que, bueno, obviamente es un postre congelado, pero estamos tratando y buscando la manera de hacer como que tenemos, de hecho, hicimos unas pruebas en un empaque distinto de la marquesa, un poco más seguro, con un precinto de seguridad, o sea, ya no tan casero, tan artesanal. La visión más que todo, que mucha gente pregunta eso. Montar, digamos, el centro de producción de Cabalas Pro China y distribuirle a supermercados, o sea, como que, ¿sabes? Irme como así ese tarde. Pues. Katy, Sammy, mil gracias. No, gracias por estar aquí hoy, por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Y bueno, ya pronto esperando poder ofrecer todos esos postres a toda la gente de Cueva Gables. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos la semana que viene en Coffee with Founders.